Buenas noches, soy Federico Galeano Estigarribia, bienvenidos a Líderes. En el programa de hoy, el invitado es el doctor Víctor Pavón, economista, docente e investigador. Con él vamos a hablar acerca de la economía. Vamos a hablar de dos economías. Por un lado, la macroeconomía, Producto Interno Bruto, crecimiento económico, y por otro lado, vamos a hablar acerca de la economía de bolsillo del ciudadano. ¿Cómo estamos hoy y cuáles son las perspectivas de recuperación? Y también vamos a hablar de fiscalidad. ¿Hacia dónde va a orientarse la política tributaria del gobierno a partir de los compromisos y endeudamientos contraídos? Como siempre, empezamos el programa agradeciendo a nuestras empresas auspiciantes. Banco GNB, caminamos juntos desde 1920, Split Tokio, el aire superior, con el pacto de confianza NGO, y Coexma SRL, creando ambientes corporativos desde 1998. Luego de la presentación del programa y de nuestros auspiciantes, conversamos con el doctor Víctor Pavón, aquí en Líderes, desde los estudios de ABC TV. Líderes es presentado por Banco GNB, caminamos juntos desde 1920. Split Tokio, el aire superior con el pacto de confianza NGO. Coexma SRL, creando ambientes corporativos desde 1998. Todo empieza con un paso, o con una simple idea que imagina el futuro, o con un saludo que transmite confianza. Y por eso, hoy iniciamos nuestro camino para convertirnos en el mejor banco del Paraguay, porque somos herederos de una gran historia, con raíces sólidas, que siguen creciendo gracias al compromiso de seguir caminando juntos, paso a paso. Banco GNB, caminamos juntos desde 1920. Este split no viene del futuro, pero parece. Su poderoso motor de 4 velocidades lleva el aire más lejos con la función iClean, que elimina restos de agua del evaporador, y iFill para mayor confort. Frío en menos tiempo, aire más limpio. Algunos dirán que este Split tiene aires de superioridad. Y tienen razón. Split Tokyo Extends. El aire superior. Ya estamos en compañía del doctor Víctor Pavón. Doctor Pavón, buenas noches. Gracias por acompañarnos en Líderes. Muchas gracias por la invitación, Federico. Te agradezco mucho por estar nuevamente aquí en tu programa. Ya estuve una vez. Exactamente, hace 2 años. Por supuesto, exactamente. Y es un gusto realmente estar en este programa que, como te dije, fuera de micrófono, como se dice, realmente es muy importante porque da a conocer el contenido de las ideas y de las propuestas que el Paraguay necesita para salir de esta situación. Esa es la idea. Doctor, un año, 3 meses de haber iniciado el coronavirus, la pandemia en el país. ¿Cómo ve la economía? La economía paraguaya está realmente muy mal, sinceramente. Ocurre que hay que entender lo que ocurrió antes de la pandemia. El Paraguay ya venía con una ralentización de su economía. Luego caímos en recesión y ahí vino la pandemia. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad la caída abrupta de la economía ya se venía dando antes. Entonces hay que explicar por qué se venía dando. Una de las razones era obviamente el tema de la caída también de los precios de los commodities a nivel internacional, y algo muy importante que es una cuestión de los paraguayos, o sea, de nuestros gobernantes. No hicimos ninguna reforma de fondo y por sobre todo reformas para crear las condiciones de confianza para la inversión tanto nacional como extranjera. Vino la pandemia y de luego eso desnudó todas las falencias, tanto en el ámbito sanitario, en el ámbito educativo, como sabemos. Y hicimos algo que a mí me preocupa mucho y me sigue preocupando. Elevamos el endeudamiento a un nivel tal, Federico, que realmente esto va a ser muy peligroso.
Y yo soy muy crítico del Fondo Monetario Internacional, cuya organización para mí tiene que ser derogada, porque sencillamente sirve como membresía para que los estados sigan nomás endeudándose. En un primer informe, antes de la pandemia, decían que había que cuidar, me refiero a Paraguay, y que el espacio fiscal no debería ser incluso superior al 30%, que como un criterio de racionalidad, decía aquel informe, no debería sobrepasar el 30% del Producto Interno Bruto el endeudamiento. Ocurre que ahora los últimos informes dan cuenta que incluso podríamos llegar al 40%. El espacio fiscal que ellos sostienen es el espacio fiscal del Estado, que nunca quiebra, a excepción porque obviamente ya la gente, los contribuyentes ya no pueden sostener. El espacio que tenemos que tomar en cuenta es el espacio de los contribuyentes. Correcto. Y algo muy inmoral que se está haciendo con el endeudamiento. Por eso que yo estoy en contra de todo tipo de endeudamiento. Es una inmoralidad porque se está poniendo un pagaré, haciéndole firmar pagarés a las generaciones más jóvenes, a la generación que hoy no va a tener oportunidades y se le va a cargar sobre la espalda ingente suma de dinero en un Estado que no ha hecho la reforma y que por lo que se ve no va a hacer las reformas. Por ejemplo, esa ley de administración de pasivo que se aplicó el año pasado, se aprobó, sencillamente es la muestra que el motivo principal del Estado es seguir nomás gastando sin hacer las transformaciones necesarias. El Banco Interamericano de Desarrollo da cuenta de un despilfarro, mal gasto, prácticamente de 1.600 millones de dólares a propósito de la misma cantidad de nuestro primer endeudamiento en la pandemia. Y eso implica que hay una señal que se está dando a la sociedad paraguaya e internacional. Paraguaya, que aquí a los gobernantes no le interesa a la gente, no le interesa el futuro de las familias. Y a nivel internacional se podrán poner bien con el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, que para eso se fue ahí Benigno López, y el Banco Mundial. Pero no es del interés de la gente, no es del interés del ciudadano de a pie. Ok. Doctor, justamente quería hacerle esa consulta, ya que estamos hablando de dos tipos de economía. Una economía macro y otra economía que, como usted bien dice, es la economía del bolsillo del ciudadano de a pie. Recién me dijo usted, no estamos bien, estamos muy mal, porque de hecho ya veníamos ralentizándonos antes de la pandemia, y la pandemia nos pega un sopapo y agrava un poco nuestra situación económica. Sin embargo, si miramos en términos de Producto Interno Bruto, parecería que no estamos tan mal. Cuando empieza la pandemia, los pronósticos eran desalentadores. Usted se recordará que algunos decían, vamos a tener la peor caída del PIB después de 1983, en torno más o menos a una contracción de menos 3,5%. Y finalmente, el año pasado, la economía termina cayendo menos 0,6, con pronóstico de rebote 2021. Es decir, en términos de PIB estamos hablando, aparentemente esto va a ser menos caro o menos costoso de lo que pensábamos que iba a ser en términos de caída. Sin embargo, doña Rosa o don Alberto en la calle sienten que la cosa está mucho más fea de lo que pinta la macro. Son dos realidades diferentes, doctor. Y son dos realidades, pero en el fondo hay una sola cuestión, y esta es una cuestión que nosotros no podemos soslayar. La economía en realidad es la acción humana de los individuos y las empresas. El Estado paraguayo en particular logró algo muy importante que nosotros los paraguayos tenemos que valorar y no dejar que lo perdamos: sostenibilidad fiscal y estabilidad monetaria. Okay. Nada más que eso. Okay. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo ahora? Estamos perdiendo nuestra sostenibilidad fiscal porque el déficit se nos está yendo, y probablemente para solucionar ese déficit lo que vamos a hacer es endeudarnos más, emitir inorgánicamente más, y probablemente algo que jamás tenemos que tolerar el pueblo paraguayo. Se viene una reforma tributaria como la que presentó lamentablemente hace poco el Frente de Guazú, por el cual lo que quieren es crear un nuevo tributo, una tasa a las grandes fortunas. Okay.
En consecuencia, el problema real de la economía es lo que el ciudadano siente si puede o no ahorrar o invertir. El Estado es realmente un problema en el Paraguay. No porque yo esté en contra del Estado, sino porque el Estado que yo quiero debe ser un Estado mucho más eficiente, mucho más transparente. Desde luego no debería ser corrupto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos hoy en el Paraguay? Tenemos una economía que está moviéndose de acuerdo a un contexto en el cual nosotros en realidad no somos los que estamos creando las condiciones, sino que dependemos de factores exógenos. Y esos factores exógenos, desde luego, depende de la Reserva Federal, de lo que haga la Reserva Federal, que ahora está emitiendo de una manera extraordinaria cada vez más dinero, y algo muy importante, que es el tema de China, Rusia, relacionado a la recomposición de la geopolítica, donde el Paraguay, si no se muestra firme en la corrección de esos aspectos macroeconómicos que lo estamos perdiendo, pues nosotros vamos a perderlo todo. ¿Por qué motivo? No porque el Estado sea tan importante, sino porque influye sobre nosotros. Okay. La sostenibilidad fiscal es muy importante seguir manteniendo, pero la sostenibilidad fiscal no se logra solamente haciendo que haya una suerte de equilibrio entre los ingresos y los gastos. Se basa también en la transparencia, en la rendición de cuentas. No puede ser, Federico, que en el Paraguay nosotros ni tan siquiera veredas, plazas, parques, ni qué decir escuelas, hospitales y de luego ni qué decir vacunas, no tengamos. Quiere decir que hay un problema de gestión, ciertamente, de gestión, eso lo sabemos, estamos aplazados, pero algo muy importante, no estamos teniendo una idea clara de lo que nosotros queremos hacer con el Estado. El Estado crece a impulso de lo que los políticos y burócratas desean. Y ahí yo suelo criticar mucho a los economistas neo-keynesianos, porque los economistas neo-keynesianos, el 99% o 98% de lo que tenemos en el Paraguay, creen en la demanda agregada. Es decir, tenemos que elevar nomás un poco el gasto público, tenemos que seguir nomás creando incluso más impuestos para de ese modo lograr el crecimiento económico. Y teóricamente y empíricamente eso no es cierto. Para hacer crecer la economía, lo que nosotros tenemos que es sacarle todo el peso que hoy tienen las personas y las empresas. Y te doy nomás un ejemplo que ya tenemos que hacer. Nosotros tenemos que reducir inmediatamente el impuesto inmobiliario. ¿Por qué? Porque el precio real de las propiedades se redujo en un 50% en los últimos un año y medio, más todavía por la pandemia. Pero incluso ya empezó antes. Por lo tanto, el valor fiscal de las propiedades debería ser al del 2012. Y eso va a tener un efecto multiplicador extraordinario. ¿Quién se beneficia? La gente. ¿Por qué? Porque la gente de ese modo va a poder tener mejores oportunidades de guardar su dinero en su bolsillo, que es el mejor lugar donde se puede guardar. Ok. Doctor, ¿cómo cambia? Estoy hablando desde la gestión pública, en el caso que a usted, por ejemplo, le toque ser ministro. Esta ortodoxia económica, no gastar más de lo que ingresa, minimizar el impacto del Estado en la economía, ¿cómo cambia esta ortodoxia cuando sobreviene una crisis, una guerra, un impacto tan importante como el coronavirus? ¿Puedo mantener yo la ortodoxia anti-keynesiana cuando me sobreviene una crisis como la que recibimos? Se puede hacer. Y el ejemplo más claro es el gobierno de Eligio Ayala y de Eusebio Ayala. El Paraguay se preparó y ganó una guerra internacional sin endeudamientos. Y esa fue una proeza histórica. Ese fue el buen gobierno, el gobierno fuerte, austero, transparente, el de Eligio Ayala y el de Eusebio Ayala. ¿Qué quiere decir eso? Que el Estado, si hacemos nosotros, por ejemplo, y traslademos ahora a nuestro tiempo, alianzas públicos y privadas, en el cual trabajemos juntos, por ejemplo, para traer las vacunas. ¿Por qué no se liberalizan la traída de las vacunas? ¿Por qué solamente el Estado puede traer las vacunas?
Si al final y al cabo hay más de 4.000 paraguayos que se están yendo ya a Miami, ¿por qué no traemos la vacuna y no le dejamos también al sector privado para que traigan las vacunas? Es cierto, no va a salir gratis. En realidad, no hay tal cosa que sea gratis, como decía Milton Friedman, el Nobel de Economía, porque eso que nosotros decimos que aquí es gratis, en realidad ya se pagó antes, con el endeudamiento, por cierto, ¿verdad? Pero nosotros, por ejemplo, eso podríamos hacer. Es decir, la ortodoxia al cual te referís, sí, que es la de salvaguardar el dinero de la gente, se puede hacer. Desde luego que ante unas contingencias como la que estamos hablando, que es el producto de la pandemia, sí, hay que tener lo que se denomina la capacidad de una gestión que se vuelva superlativa. Y ahí se necesitan alianzas públicas y privadas. Pero el Estado no tiene por qué endeudarse ni subir más los impuestos, porque nosotros ya disponemos de un dinero que entró en el presupuesto. El mal gasto de 1.600 millones de dólares es la prueba contundente de que no hay necesidad ni de endeudarnos ni de subir más impuestos en el Paraguay. Ok, ahora, cuando sobreviene, como usted dice, una contingencia que urgentemente, requiere de mayores inversiones en salud, ampliar contrataciones de personal de blanco, ampliar camas de terapia intensiva, y al mismo tiempo requiere que yo de alguna manera asista a cientos de miles de compatriotas que han perdido su trabajo a partir de las medidas de confinamiento. Un Estado que no se endeuda, ¿no se convierte en un Estado ausente? No, se convierte en un Estado más fuerte, Federico. ¿Sabe por qué? Porque la reprogramación presupuestaria, y yo debo decir, y yo lo dejé eso escrito en el diario ABC Color, donde escribo, que esas reprogramaciones presupuestarias para contratar más médicos, más enfermeras, más insumos, eran correctas las medidas. ¿Por qué? Porque se llegaron a hacer unas grandes reprogramaciones por el cual se tocaron algunos gastos que eran despilfarradores. Pero a eso se sumó lamentablemente el endeudamiento. Y ese endeudamiento hoy en día no se compadece del principio de contraprestación. Ese es el problema. Porque si vos abrís la canilla del mal gasto, más endeudamiento, tenés un grave problema. Que más mal gasto, más endeudamiento, menos reformas, sencillamente esto nos lleva a un abismo. Y el abismo nosotros los paraguayos lo podemos evitar. Nosotros no tenemos que convertirnos en Argentina, porque obviamente Argentina no hay nada que imitar. Okay. En consecuencia, con las reprogramaciones presupuestarias, donde el Estado ciertamente pueda tener una participación, desde luego que se puede hacer, porque las condiciones en las que está estructurada esta sociedad, donde lamentablemente hay mucha influencia del pensamiento estatista, así se dan. Si fuera por mí, yo lo haría de manera muy diferente, porque voy a partir de un Estado mínimo, fuerte, al estilo de Eligio y Eusebio Ayala, transparente, firme, y de luego de esa manera voy a elevar el grado de confianza. Pero acá no hay la suficiente confianza hacia los ciudadanos ni hacia el sector extranjero, porque sencillamente nosotros mismos, los paraguayos, tenemos a una junta de gobernantes que todos ellos tienen el síndrome de Kunin-Drager. ¿Cuál es el síndrome de Kunin-Drager? Personas que creen que tienen un sesgo cognitivo por el cual se creen superiores, incompetentes, pero se creen superiores a los demás. Y ese es un problema, un sesgo que fue ganador de un premio Nobel de psicología en el año 2000, le dieron al señor Drudny Kruger, por el cual ese sesgo cognitivo de los incompetentes que se creen superiores a los demás ha adosado, sumado al poder y a la corrupción, es fatal. Ese es nuestro problema. Correcto. Doctor, si usted tuviese que evaluar y calificar la gestión económica del gobierno a partir de la llegada del coronavirus, ¿con qué nota en una escala de 1 al 5 calificaría esa gestión? Y 1... está reprobado totalmente. Está reprobado. ¿Sabe por qué está reprobado, Federico? No es porque uno quiera colocar una calificación, porque la calificación también tiene que ser justa. Porque el Paraguay, nuestros gobernantes, vieron lo que estaba pasando en el mundo. Economías mucho más vigorosas,
como la Estados Unidos, la Europa, se enfrentaron a una situación que realmente se iniciaba un proceso, una suerte de nuevo mundo, por el cual nosotros teníamos que ser notablemente cuidadosos de nuestro dinero. Pero el gobierno, en lugar de utilizar, ya que aplicó el endeudamiento, vamos a tomar por un hecho, ciertamente aplicó el endeudamiento, en vez de aplicar ese endeudamiento a más vacunas, que debió ya prever, porque ese es un escenario que ya estaba escrito y visualizado por parte de los gobernantes, no es que este tema de la falta de vacunas les vino nomás así. Ya estaba visualizado hace un año atrás que íbamos a tener un problema de vacunas. Okay. Problema de oxígeno y problema de implementos sanitarios, etcétera. Eso ya se debió haber previsto. ¿Y sabes por qué no se prevé, Federico? Porque la línea argumentativa que tienen nuestros políticos es todo a corto plazo. Todos piensan en la siguiente elección. Ahora las elecciones municipales. Nadie tiene un horizonte, como decía Ortega y Gasset, de mirar lejos, de ver las cosas como realidad debe ser. Un gobernante que se precie realmente de tal, además de austero, debe tener ideas claras, firmes, con las cuales uno puede estar en desacuerdo, pero debe hacer lo que al pueblo le prometió, y le prometió al pueblo una gestión honesta, transparente, con rendición de cuentas, y eso no se ha dado. En consecuencia, lo que hoy tenemos no merece más que el aplauso. Ok. Doctor, si el mecanismo COVAX hubiese cumplido los tiempos pactados y las cantidades acordadas, ¿hubiésemos tenido hoy otro escenario económico? Así mismo, otro escenario. ¿Sí? Totalmente. Eso es cierto, Federico. Yo entiendo que el propósito del gobierno fue lograr ese contrato, ese acuerdo con el mecanismo COVAX. Pero digamos que desde el punto de vista estratégico cometió un grave error, el de haber puesto todos los huevos en una sola canasta. Y ese es un error que lamentablemente hoy estamos pagando. Ok. Doctor, en este momento la situación sanitaria, COVID, es muy delicada, con promedio de más de 100 fallecimientos por COVID por día. Algunos epidemiólogos consideran que entrando el invierno esto se va a complicar, me refiero a que va a aumentar a más nuestro promedio, a más de 100 fallecidos por día por COVID, y que podría eso de alguna manera ponérsele un freno a partir de cuarentenas fase cero. No, eso nosotros ya no tenemos que nunca más cometer el mismo error. Nosotros no podemos volver a una cuarentena fase cero, ni fase uno. Sería como hacer lo siguiente, ¿verdad? Que para evitar los accidentes de tránsito dejemos todos nuestros vehículos en el estacionamiento de nuestras casas. Sería muy fácil, pero eso sería totalmente una cuestión que va en contra de la realidad. Los hechos demuestran que las cuarentenas no han dado resultados. No solamente los hechos acá en Paraguay, sino que a nivel mundial, lo cual no significa que no se tengan que hacer los cuidados respectivos. Cierto. Las cuarentenas, Federico, y los lockdowns que se dicen, los cierres de la economía, le afectan todavía más a los países pobres. A Estados Unidos, a Europa en general, ¿verdad? Por supuesto que a ellos les afecta, pero para nosotros va a ser una catástrofe, que es la puerta de entrada a un estallido social. Y eso es muy peligroso. ¿Por qué motivo? Uno, porque más del 50% de la población paraguaya vive en la informalidad. Okay. Es decir, vive el día a día. Sí. Y otra cosa muy importante, como el Estado, a través de sus políticos y burócratas, protegieron al sector público, no habiéndose hecho ningún tipo de reforma en cuanto a lo que se refiere al mal gasto, el despilfarro, pues lo que tenemos es que hay una sociedad del privilegio y una sociedad que se debate el día a día. Y ese es el camino que nos puede llevar a un estallido social. Y otra cosa, y me estaba olvidando y quiero nomás señalar, Federico, la caída ciertamente del Paraguay en el Producto Interno Bruto va a ser menor que en otros países, incluso a nivel mundial. Va a ser menor. Pero hay un dicho que dice, mal de mucho consuelo de tontos. ¿Vos te imaginás, Federico, si nosotros hubiéramos hecho bien las cosas? Hubiéramos hecho ya las reformas cuando veíamos que la economía venía cayendo,
o emitíamos señales de reforma, porque de acuerdo a las expectativas racionales sabemos que un país que emite señales de confianza y un programa de reformas tiende inexorablemente a captar la atención de la inversión, tanto nacional como extranjera. Como no se hizo eso, obviamente, y no habiéndose eso, hecho eso, nosotros estamos cayendo ciertamente menor que otros países. Pero qué hubiera sido del Paraguay si, no, si hubiéramos hecho aquello anterior? Okay. No, ni siquiera hubiéramos caído. ¿Por qué? Porque el Paraguay es un país de 7 millones de habitantes, 7 millones 300 mil ahora. Un país pequeño, es un país cuya estructura socioeconómica está dispuesta principalmente a hacer las reformas. Pero el problema que tenemos es que nuestros políticos, nuestros burócratas, tienen malas ideas, tienen ideas estatistas, tienen ideas de agrandar nomás el Estado, quieren crear nuevos impuestos, quieren endeudar más. No piensan en función lo que se denomina en la economía austríaca de economía, que es la verdadera economía de mercado. No piensan en el análisis de la función empresarial. Y no me refiero a empresarial en el sentido de una persona, sino que es la necesidad del ser humano de querer salir adelante, y para poder salir adelante se necesita la división del trabajo. Y la división del trabajo, llamada también ley de asociación von Mises, eleva la producción y la productividad, mientras que, por supuesto, el Estado no sea un estorbo. En el Paraguay el Estado es un estorbo. No puede ser, Federico, que nosotros todavía para poder crear una empresa tardemos 100 días, cuando en Canadá se crea en un día, cuando en Estonia, el modelo que nosotros tenemos que imitar, por cierto, está todo digitalizado. Querés sacar tu partida de nacimiento, querés sacar tu registro de conducir. En la calle esto ellos te ofrecen, o directamente lo haces desde tu casa y sacás esos documentos. Eso se llama lo que se denomina el gobierno digital. Hay que digitalizar. Eso significa más eficiencia y menos dinero que sale del bolsillo de la gente. Ok. Doctor, el Estado es un estorbo. Quiero quedarme unos minutos en este punto y quiero contarle una anécdota que pasó hace poco con un amigo que tiene un hijo joven, tiene entre 20 y 30 años, y que está viviendo en Alemania y está trabajando en Alemania. Sí. El año pasado, aproximadamente en marzo, me cuenta mi amigo que estaba preocupado por la situación de su hijo, muchos muertos en Alemania, claro, la mayoría 60 años para arriba. Entonces se comunica con su hijo y su hijo le dice: no te preocupes, no salgo del departamento, estoy trabajando en home office. El padre le dice: bueno, me avisas por favor si se complica la cosa y te quedas sin trabajo, porque la economía estaba parada por el lockdown. Bueno, y le responde el chico: quédate tranquilo, el Estado está dando subsidios no reembolsables por 12 meses a la espina dorsal de la economía alemana, que son las pequeñas y medianas empresas, que están recibiendo subsidios no reembolsables equivalentes, creo que a 65 o 67% de su promedio mensual de facturación, para que las pequeñas y medianas empresas puedan seguir manteniendo su alquiler, el pago de su energía y, por sobre todo, no despidan. Por lo tanto, le dice este chico a su padre, mi amigo: no te preocupes, en la empresa donde yo trabajo se está recibiendo ese subsidio y el director de la empresa ya nos comunicó que vamos a mantener nuestros trabajos y que vamos, en mi caso a mí me toca trabajar home office. Bueno, cuando él me comenta esta anécdota, yo me quedo pensando: ¿es el Estado un estorbo o es el auxilio en contingencias como esta que permite que nosotros mantengamos nuestro trabajo, que en el caso de este chico, que mantenga su trabajo? Sí. Bueno, ahí hay varias cosas que analizar, Federico. Uno, que en realidad no había necesidad de esos subsidios en Alemania ni en Europa, porque no había necesidad de las cuarentenas cerradas, así como se hicieron. Eso es muy importante decir. Número dos, ellos sí pueden ciertamente establecer esos subsidios, esas ayudas,
porque obviamente ese dinero producido previamente por su sector privado es tan vigoroso, es tan fuerte que ellos sí disponen de esa suma de dinero y pueden realizar estas políticas llamadas, digamos, de ayuda social. Perfecto. Nosotros no podemos hacer eso. No podemos hacer porque sencillamente nosotros lo poco que produce el sector privado lo malgastamos en un presupuesto que sencillamente ya no le representa a los intereses de la gente. Okay. Por lo tanto, es un estorbo en Europa, en Estados Unidos y en Paraguay el Estado, porque lo que sucedió en Europa no debió haber ocurrido. Ahora, ciertamente, hay que ser sinceros, ellos sí disponían de ese dinero. Nosotros aquí en el Paraguay, ni con todos los PTU 2.0 o 3.0, si le puedo agregar, no hubiéramos podido, porque sencillamente nosotros para lograr eso teníamos que elevar todavía más el endeudamiento y empezar una política fiscal de mayores impuestos, lo cual nos iba a llevar a una situación catastrófica. Y algo muy importante, Federico, y me voy a lo que decía el Nobel de Economía Milton Friedman, porque viene a cuento de lo que estamos hablando. Él decía lo siguiente: no hagan ustedes los países pobres lo que los países ricos hicieron para volverse ricos. Hagan ustedes lo que esos países que ahora son ricos, ¿verdad?, en su momento, para conseguir la riqueza. ¿Qué significa eso? Para que un país, y eso se estudia en historia económica y está demostrado, para que los países puedan crecer es necesario que el sector privado sea vigoroso, sea pujante. Y eso se logra con bajos impuestos, bajos aranceles y un Estado ciertamente garante de los derechos de propiedad privada, del comercio interno, del comercio internacional, un sistema de seguridad jurídica y seguridad ciudadana. Eso fue lo que se logró hace 250 años con el advenimiento del capitalismo liberal, con la revolución industrial. Lamentablemente, con el advenimiento también del socialestatismo a partir de la década de 1930, el nazismo y el fascismo, lamentablemente también los países europeos fueron desviándose de esa cuestión. Tanto es así que, esto es muy importante, en la década de 1970 el estado de bienestar fracasó en Europa. Lo que pasa es que el fracaso del estado de bienestar en Europa y parte en los Estados Unidos no fue tan grave porque nuevamente el sector privado fue tan pujante que pudo resolver ese problema. ¿Y qué pasó en 1970? El mal gasto, el sobreendeudamiento y el estado de bienestar, que realmente lograron algo extraordinario, produjo tres problemas: recesión, desempleo e inflación, lo que se denomina estanflación. Recesión y desempleo ya nosotros nos debe empezar a llamar la atención, porque es lo que hoy tenemos en el Paraguay. Lo único que nos falta es que entremos en problemas inflacionarios. Por lo tanto, los países empezaron a ser europeos y americanos, el Norteamérica, empezaron a hacer las famosas reformas del Estado. El modelo keynesiano que se había aplicado había fracasado. Okay. Porque todo ese dinero que se destinó al Estado se convirtió en la comidilla de una clientela, una burocracia que ya no respondía a los intereses de la gente. Desde luego que estamos hablando de situaciones muy diferentes. Lo que sucedió en Europa y lo que sucedió en Estados Unidos con instituciones muy fuertes es muy diferente a lo que podría ocurrir en el Paraguay. Nosotros no tenemos que imitar lo que aquellos países hicieron. Lo que nosotros tenemos que imitar lo que esos países hicieron para volverse ricos. Ok. Ahora que ya tienen plata, como usted dice, pueden pegarse lujos que nosotros no podemos pegar. Así mismo. Ok, doctor, después de los trimestres de caída económica 2020, el primer trimestre de este año, con respecto al primer trimestre de 2020, tuvo un crecimiento económico de 0,8%. Es decir, técnicamente no estamos en recesión. Sí, nosotros estamos saliendo del proceso recesivo en términos numéricos. Okay. Pero yo tengo muchas dudas. Es como el tema del IPC, el famoso, la medición de los precios del consumidor. Eso pues fue creado por un economista, Irving Fisher, que estableció una suerte de canasta
en el cual los productos en realidad oscilan y se hace una suerte de clarificación de esos precios, de estabilización, que a veces no responden a la realidad. Yo sinceramente creo que el Paraguay va a caer menos, ciertamente, pero esa caída para nosotros, comparado con Brasil, por ejemplo, ¿verdad?, a nosotros nos afecta más, porque nosotros somos todavía un país de menor crecimiento en términos de desarrollo, en Correcto. Términos de progreso. Correcto. Y en consecuencia, estas caídas, si bien es cierto, técnicamente no podrían quizás recibir el nombre de recesión, porque es la continuidad por dos trimestres de la caída del producto, ¿verdad?, técnicamente hablando. Pero lo que se nota es que hay muchas empresas, miles de empresas que han quebrado, muchos jóvenes que no encuentran trabajo, y por sobre todas las cosas lo que decía un gran pensador francés, Frédéric Bastiat, no hay que ver solamente lo que nosotros podemos notar en la calle. Lo que tenemos que ver es y analizar lo que no se ve. ¿Qué es lo que no se ve? Lo que no se ve es las inversiones que pudieran haber venido al Paraguay. Lo que no se ve, lamentablemente, es lo que ahora puede estar ocurriendo. Okay. Nosotros nos estamos yendo, Federico, a una situación muy peligrosa. Y para sortear este peligro, este abismo en el cual estamos, necesitamos ideas renovadoras, superadoras, de respeto al individuo y a las familias. Ok, doctor, defíname cuando usted dice nos estamos conduciendo a una situación muy peligrosa. ¿A qué se refiere? ¿Cuál es el peligro? Me refiero precisamente a la pérdida de nuestra sostenibilidad fiscal, a la estabilidad monetaria y al mantenimiento de la corrupción, licitaciones amañadas y un ambiente donde se nota donde no exista y no existe seguridad jurídica, protección a los contribuyentes. Okay. Por ejemplo, esa resolución 90 de la Subsecretaría de Estado de Tributación es una perversión, es nefasto, además de ser inconstitucional porque lo establecieron irretroactivamente. Ocurre ahora que todos los contribuyentes tienen que estar sabiendo de manera digital y estableciendo y dándole informe a la Subsecretaría de Tributación de sus movimientos. Lo cual en este momento pandémico, además de ser emitir una señal negativa, emite una señal por el cual, por lo visto, ellos, el Estado a través de la SET, lo que está haciendo es sencillamente decir que ellos pueden hacer lo que quieren cuando a ellos se les antoja. Y ahí tenemos un problema, un problema político. Si nosotros dejamos que la influencia de lo que se denomina política, de la discrecionalidad y hasta de la arbitrariedad crezca, lo que nosotros vamos a tener es lamentablemente que el espacio de libertad económica que hemos logrado los paraguayos, que hemos logrado ciertamente, va a ir disminuyendo. Okay. Y al disminuir la libertad económica, lo que tenemos es más Estado, más autoritarismo, y en el Paraguay, y desde luego como uno de los países más corruptos del mundo, lo que tenemos es más corrupción. Menos transparencia. ¿Quién es el castigado? El ciudadano de a pie. Ok, ahora doctor, dígame, cuando se produce una contingencia, puede ser pandemia, puede ser, ¿se acuerda usted?, la crisis de las hipotecas 2008-2009, sí, sí. Un choque económico, una crisis económica que va a impactar a los ciudadanos. ¿Es responsabilidad de la conducción económica del gobierno de un país rápidamente actuar con medidas económicas contracíclicas para minimizar el impacto? Las medidas correctas son las de establecer medidas que puedan crear más ahorro interno. Estas medidas llamadas contracíclicas, que es muy propia de la literatura keynesiana, ¿verdad?, a mí me hace muchas veces reír, porque lamentablemente la solución contracíclica ideada por los post-keynesianos establece la idea que ante una situación, por ejemplo, de aumento de la masa monetaria, como está haciendo, por ejemplo, ahora la Reserva Federal, nosotros aquí tenemos que ir viendo de alguna manera de recaudar más. La medida contracíclica, recaudar más para ir teniendo una suerte de colchón. ¿El colchón de quién? El colchón de los políticos.
el colchón del ministro de Hacienda. No, lo que nosotros tenemos que hacer en todo caso es crear las condiciones para tener más ahorro interno dentro de la economía privada. ¿Te das cuenta, Federico, cómo el pensamiento mainstream actual es la de sobrevalorar la figura del Estado? Okay. El Estado es una suerte en el pensamiento, lamentablemente, de muchos políticos, economistas, sociólogos, es una suerte de dador, es una suerte de benefactor. Cierto. Cuando que el Estado es el problema. Y nosotros nos estamos dirigiendo a otra gran crisis mundial, similar a las 2008, porque como nunca antes en la historia de los últimos 20 años atrás, se está emitiendo dinero por parte de los estados, okay, para corregir supuestamente este efecto pandémico, cuando que en realidad el efecto pandémico va y ya está siendo resuelto por las vacunas. Pero lo que se viene es una mayor crisis, la crisis de un más estatismo, que está haciendo, y esto es muy importante, Federico, no puedo dejar de decirte en este tan importante programa tuyo, no solamente se viene la mayor crisis luego de la pandemia, de más Estado, más impuestos, más endeudamiento, sino que se viene el cumplimiento de la perversa Agenda 2030, cuyo propósito es hacerle pagar más dinero a los que tienen más uno, implementar la ideología de género, destruir la soberanía de los países y acometer políticas ambientalistas, como el Acuerdo Escazú, que por suerte aquí evitamos, para así destruir la propiedad privada y la familia. Cuestión que también va adosada con la destrucción de lo trascendental, porque la Agenda 2030 y el Foro Económico Mundial, además de lo que dije, tiene como propósito destruir la trascendencia del hombre con lo espiritual. Es decir, quieren destruir incluso la religión. Correcto. Doctor, dígame lo siguiente. A partir de estas medidas, nuevas medidas que usted llama nuevo keynesianismo, ok, ¿usted vaticina una caída o que habrá en el mundo menos capitalismo? ¿Cuál es el futuro del capitalismo que tanta riqueza logró generar, sí, a partir de esto que usted le llama nuevo keynesianismo? No se puede evitar que el ser humano pueda lograr buscar su propia felicidad, como decía la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, como lo soñó Fernando de la Mora, el verdadero padre de nuestra patria, que estableció los fundamentos de la libertad y la república, destruida lamentablemente por la dictadura en ese entonces. El ser humano siempre va a tratar de progresar, y lo logró, lo logramos desde hace 250 años a través del liberalismo clásico. Pero ¿qué ocurrió en el mundo? Además del advenimiento de la libertad y de las garantías a la propiedad, vinieron otras teorías, el socialestatismo, el marxismo, todo aquello que tiene que ver con darle preeminencia, no ya al individuo, sino que al Estado, sinónimo de más políticos y burócratas. Este es un enfrentamiento que nosotros vamos a tener a nivel mundial. Este es un enfrentamiento global, Federico. Okay. Están los patriotas que van a defender la libertad, la propiedad, la vida, porque está el programa de aborto también que estos personajes quieren venir a implementar acá en el Paraguay. Nosotros vamos a defender la vida, la libertad, la propiedad. Pero están los globalistas, que no es globalización, los globalistas que pretenden establecer un nuevo orden. Y esto no es una teoría conspiranoica. El nuevo orden está en la Agenda 2030. Okay. Y está en el Foro Económico Mundial que se hizo en enero de este año, entre el 27 y el 30 de enero. Allí ellos establecieron Davos, su agenda en Davos. Y ahí se estableció, por ejemplo, que es importante, por ejemplo, ir estableciendo políticas que de alguna manera puedan menguar la actividad agropecuaria, porque para ellos supuestamente eso contamina el medio ambiente y por lo tanto incluso está en el documento, no lo digo yo por decir, en los documentos. Habría que ir viendo que en ciertos países, por ejemplo Paraguay, desde luego un país, debería comerse carne sintética en lugar de carne
natural. Vos te fijás, Federico, el grado de autoritarismo, el grado, por sobre todas las cosas, de endiosar a esta gente que se cree nomás con la suficiente capacidad de decirnos lo que nosotros podemos hacer en nuestro país, incluso lo que podemos decir. Eso es lo que yo denominé, de hecho, ya en mi libro, en mi último libro, Ensayo sobre la Libertad y la República, el nuevo fascismo. Ese libro lo publiqué hace 4 años atrás y ya lo publiqué diciendo, y hay un capítulo que dice, el nuevo fascismo de los supuestos demócratas, entre comillas, de boca para afuera, pero que en el fondo lo que quieren es mantener sus privilegios e incluso aumentarlos y vivir a costa de los demás. Ok, doctor, ¿vio el documental Los Campos Envenenados del Paraguay? Sí, claro que sí, pero esa es una propaganda justamente de esta agenda. Yo siento mucho por la Unión Europea, es lamentable, lamentable. Pero ocurre que la propaganda periodística, la propaganda de estos personajes, lo que hace es siempre verle mal al productor. Y esto es muy importante, Federico, y si me permitís allí. Este nuevo orden ya no está basado en la idea del marxismo que se había establecido en 1848 en el Manifiesto Comunista, Marx y Engels. Está basado en nuevas formas de ver la sociedad. Ellos ya desecharon la idea de la lucha de clases, proletarios y burgueses. Ellos lo que necesitan es un eterno conflicto en la sociedad, en donde les une a esta gente el sentimiento del odio y el resentimiento de aquellos que de alguna manera quieren trabajar, invertir, tener sus familias, en pocas palabras, progresar. Este conflicto que está creado por ellos, adrede, desde luego le ve mal al productor, desde luego que le ve mal al hombre y a la mujer religiosa, le ve mal a la persona que quiere guardar su dinero y no darle a los políticos. Doctor, el supuesto o las supuestas externalidades negativas en las fumigaciones, ¿no existe el envenenamiento o sí existe, pero es menos grave de lo que se pinta? Es mucho menos grave. El envenenamiento siempre puede ocurrir. Yo me voy a un supermercado y compro una botella de whisky y me puedo matar. Pero es lógico. Pero eso está hoy en día, y por fortuna, gracias a la ciencia, los transgénicos, por ejemplo, que a propósito de esta gente también se opone, por cierto, ¿verdad? Eso fue evolucionando. La Revolución Verde, por ejemplo, que le salvó a muchos países de África del hambre, es el resultado de la ciencia. La ciencia lo que hace es, en función precisamente del conocimiento humano, se pone al servicio de las personas. Pero utilizándolas mal, desde luego que también puede causar daño. Ok, si existe una externalidad negativa, como puede ser los problemas de toxicidad de las fumigaciones en los campos, no digo que combatamos por eso la actividad productiva, siendo el sector agroexportador uno de los sectores más dinámicos y competitivos de nuestra economía, pero no estamos siendo laxos impositivamente. Me refiero a una externalidad negativa, ¿le correspondería un impuesto para neutralizar eso o no? ¿O me equivoco? Primero, porque esa externalidad negativa no existe mientras se hagan los cuidados correspondientes, que es lo que ocurre en el Paraguay. Podrán haber casos aislados. O sea, si no existe externalidad negativa, olvidémonos de cualquier sistema de tributación. Y otra cosa muy importante, acá pues vienen con la idea de que al sector agropecuario y a otros sectores hay que ir estableciéndole más tributos, cuando que la propia Subsecretaría de Estado de Tributación, el Ministerio de Hacienda, estableció, por ejemplo, que la presión tributaria sobre el sector agropecuario es del 27%. Es decir, y otra cosa, Federico, ya que estamos hablando ahora y entramos en ese tema, eso de que nosotros ahora tenemos una presión fiscal del 10, el 12% es una gran mentira. Nosotros, nuestra presión, que ya no es fiscal, sino que tributaria, es de más del 20%. Estamos perdiendo nuestra competitividad, que nos haría precisamente y nos está haciendo de alguna manera todavía traer inversiones. Pero eso nosotros no tenemos que perder. ¿Puede existir una
presión social, con ideología de igualdad de oportunidades, que no esté contaminada por el socialismo castrochavista? ¿Me entiende la pregunta, doctor? Es decir, ¿puede pasar que en Chile, por ejemplo, la presión por un Estado que fomente mayor igualdad de oportunidades no necesariamente esté contaminada por el castrochavismo y que haya un reclamo justo? ¿Eso puede pasar? Puede pasar. ¿O cada vez que hablemos de alguien que está hablando de igualdad de oportunidades tengo que rotularlo de castrochavista? No necesariamente tiene que ser así. Yo te cuento, acá en Paraguay hay una mayoría silenciosa que no tiene representación. ¿Y cuál es la mayoría silenciosa? Mayoría silenciosa, okay, de hombres y mujeres paraguayos y extranjeros que vivimos en este país, que espera que haya una alternativa política que realmente les represente, que defienda su libertad, su propiedad, no más impuestos, que haya seguridad, que haya realmente mejor acceso a la educación y salud. Esa es una mayoría que hoy en día no tiene representación y que, okay, espera una representación política. Correcto, doctor, tengo que hacer una pausa. Y al regreso cuénteme por qué el dólar está llegando a 6.800 guaraníes por dólar. Vamos gusto. A hacer una pausa. Antes permítanme recordarles que los muebles que utilizamos en Líderes son de Coexma SRL, creando ambientes corporativos desde 1998. Ahora sí, hacemos una pausa y regresamos para cerrar el programa con el doctor Víctor Pavón. Todo empieza con un paso, o con una simple idea que imagina el futuro, o con un saludo que transmite confianza. Y por eso, hoy iniciamos nuestro camino para convertirnos en el mejor banco del Paraguay, porque somos herederos de una gran historia, con raíces sólidas, que siguen creciendo gracias al compromiso de seguir caminando juntos, paso a paso. Banco GNB, caminamos juntos desde 1920. Este split no viene del futuro, pero parece. Su poderoso motor de 4 velocidades lleva el aire más lejos, con la función iClean, que elimina restos de agua del evaporador, y iFill para mayor confort. Frío en menos tiempo, aire más limpio. Algunos dirán que este split tiene aires de superioridad, y tienen razón. Split Tokyo Extends, el aire superior. Regresamos con el doctor Víctor Pavón. Doctor, en teoría, primer cuatrimestre del año hubo muy buena exportación, estamos hablando de 38% respecto a las exportaciones primer cuatrimestre de 2020, balance comercial positivo, más de 600 millones de dólares de superávit en balanza comercial, pero el dólar está llegando a 6.800 guaraníes. Sí. ¿Por qué, doctor? Y por una sencilla razón, ya no confía en el guaraní. La gente se refugia en el dólar, como ocurre en todas partes del mundo. El dólar es, hay que ser sincero, la moneda más fuerte que existe. Pese a que ciertamente es mantenido de manera también artificial, porque no olvidemos que se viene una gran crisis también en los mismos Estados Unidos, producto justamente de esta inmensa cantidad de emisión inorgánica que están haciendo. Pero a diferencia de lo que le puede pasar a Paraguay, en Estados Unidos eso pueden controlar porque ellos emiten bonos que son de alta confianza, los bonos del Tesoro de los Estados Unidos. De manera que estamos ante una situación en la que las personas tienden a refugiarse en la moneda más fuerte. El guaraní no es una moneda, a nivel regional es una moneda fuerte, digamos, pero a nivel internacional la gente siempre va a preferir el dólar porque es obviamente una moneda que le ofrece credibilidad, okay, y sobre todas las cosas una mayor capacidad de compra. Doctor, un gusto conversar con usted. El tiempo siempre es breve cuando conversamos. Sí. La cantidad de temas sobre los cuales me gustaría seguir charlando con usted. Sí. Así que pronto lo vamos a volver a invitar. Al contrario, Federico, es un gusto compartir contigo. Muchas gracias. Soy Federico Galeano Estigarribia. Esto fue Líderes. Buenas noches. Líderes fue presentado por Banco GNB. Caminamos juntos desde 1920. Split Tokyo, el aire superior, con el pacto de confianza NGO. Coexma SRL, creando ambientes corporativos desde 1998.